pues ya volteaban a ver, decían quién era Pacquiao, ¿no? Viene desarmando a todos. Boxing fans, maligayang pagbabalik. Dugong Mexicano, ang pinakamatibay, matatag, at never surrender attitude ay makikita natin sa mga boksingero ng bansang ito. Isa na rito ang unang nemesis ni Pacquiao na si Eric El Terrible Morales. I really liked to stand toe-to-toe with him. It was on. Did you like that? Siguradong magugulat kayo sa interview na ilalahad sa ating ngayon. May mga revelasyon si Eric Morales na malamang hindi alam ng mga Pinoy sa maalamat na trilohiya nila ni Manny Pacquiao. Ang interview ito ay isasaad ang kahalagahan ng Pacquiao fights sa karera ni Eric El Terrible Morales. Mula sa kanilang unang pagtutuos hanggang sa kanilang huling laban, sasabihin ni Morales ang mga makabagbag damdaming detalye na marahil hindi alam ng ordinaryong Pacquiao fan. Isasaad din sa boxing content na ito ang ginawa ni Eric Morales sa unang laban na naging daan ng pagkakatalo ni Pacman, kung gaano kahirap kalaban si Pacquiao at ang lakas ng suntok ni Pacquiao na kung saan huminto ang mundo ni Eric Morales. Ang mga revelasyon sa detalye ng trilohiyang ito nagaling mismo sa bibig ni Eric Morales. Makinig at unawaing mabuti, ito ang interview na isinalin na rin natin sa Tagalog. Barrera y Pacquiao fue una sorpresa para todos, ¿no? El que Pacquiao la haya ganado a Barrera, peleador que había tenido muchas guerras, que había dado unas peleas sí, muy buenas conmigo, bla, 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 bla. Entonces, que le hayan ganado así, pues puso a Pacquiao en el oído y en los ojos de todos. Y luego en el primer round con Márquez lo tumba 3 veces y fue una pelea muy, sí, muy sonada. Entonces ya volteaban a ver, decían quién era Pacquiao, ¿no? Viene desarmando a todos. Dahil nga sa unang laban kay Barrera at unang laban kay Márquez, ika nga ni Morales, dito na umpisahang mapansin ng madla ang mandirigma na si Pacquiao. Bigyang pansin natin na may tangka silang gawin ang Pacquiao Márquez Part 2 noon kagad. At sa di malamang kadahilanan, di natuloy ito. At dito nga pumasok sa eksena si Eric Morales. Ito ang sunod na tagpo. Y se abre una oportunidad de regresar a las pláticas de poder hacer Pacquiao Morales 1. Y entonces se da, pues sigo entrenando, queriendo regresar, reponer esas derrotas. Sí. Y con un peleador que les había ganado, un peleador que estaba en ascendente, muy fuerte, que cada vez se escuchaba más su nombre, más sonaba más duro. Llego como no favorito a la pelea de Las Vegas. Di nga favorito si Eric Morales sa laban nila ni Pacquiao noon. Pero alam ng lahat, sino ang nagwagi sa unang laban? Ano ba ang ginawa ni Eric upang makamtan ito? Ito at isasaad niya sa atin. Yo iba muy motivado, era regresar al buen nivel. Llegué con toda la actitud. Hice cambios muy importantes de mi carrera. Todo mi equipo de trabajo, me quedé con lo más mínimo. Bueno, tenemos al entrenador, mi papá, y ya, güey, los puros sparrings y yo. ¿Por qué? Porque una antes con Barrera, teníamos el equipo más chingón que pude tener toda mi carrera. Todo, tenía todo. Y mi capacidad de pelear no fue diferente. Bago ang unang laban niya kay Pacquiao, natalo si Morales kay Barrera. Kaya ipapaliwanag niya sa atin ngayon ang mga adjustments bago niya labanan si Pacquiao at ang sekreto nila sa unang laban. Makinig tayo dahil isasaad niya dito ang unang tagpo nila ni Pacman sa mga unang segundo ng laban. Ito ang nangyari. Vamos a moverle no al acondicionamiento y a la ciencia, sino vamos a moverle a lo técnico. ¿Cuál es lo técnico? Pues la guardia, lo caminar, el mover. Me explico, lo básico. Sí. Entonces ahí volvimos a lo básico. Nos fue muy bien.
El acondicionamiento físico para esa pelea lo hicimos mi papá y yo. La nutrición igual, mi papá y yo, y ya. En la pelea Pacquiao, el primer round, a mí me decían, pega bien duro. Yo decía, bueno, pues vamos a ver, sí, ¿verdad? y no te acerques, camina, muévete. Mi papá era mi entrenador, Eric, muévete, no te quedes. Vamos a ver, pues revisa, ¿no? Analiza, ve las oportunidades y empieza. De repente, me tira un par de golpes, me hago para atrás, se me deja venir con todo y lo aguanto un poquito. Pa, 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 pa. Y lo que yo hago es irme sobre de él. Por muchos, muchos, muchos conceptos. Uno, porque tenía que hacerle ver que tenía que respetar. O sea, sí, que no nomás era así. Cuando yo quiera, no, espérate. A ver, yo también vine, güey, espérate. Yo en ese momento no lo sentí tan fuerte. Me llegó y me llegó con uno de los golpes y no sentí como que, ay, ¿no? Entonces yo dije, pues puedo, sí, vamos. Y me le empecé a ir a con todo. Entonces él también entendió esa parte y se quedó un poquito atrás. Y empiezas a pelear por quién puede controlar el ring, el medio del ring, en este caso. Pangil laban sa pangil, habilidad laban sa habilidad, tibay laban sa tibay. Ganito kalupit si Morales noon sa unang fight nila ni Pacquiao, na kung saan ayaw ibigay ni Morales ang control kay Pacquiao. Dito sasabihin niya kung bakit siya kumaliwete sa 12th round. Ito ang saad niya. Y de tú a tú, y le gano, y en el 12th round me cambio de zurdo. La pregunta que todo el mundo, ¿por qué te cambiaste de guardia? Pues netamente, pues me cambié porque pues me latió, ¿sabes? Muchos motivos, ¿no? Y en uno solo es... Un zurdo está acostumbrado a pelear con derechos, sí, porque somos mayoría. Pero un zurdo no está acostumbrado a pelear con zurdos. Entonces, de zurdo a zurdo, si tú te das cuenta, el inicio del 11th round, él se queda desbalanceado y se queda fuera de distancia totalmente y le empiezo a ganar golpes. Se dio la pelea, ganamos y pues contentos, ¿no? Ang training niya, ang magaling na pag-analisa niya kay Pacquiao at lakas ng loob ay nagdulot nga ng wagi sa unang laban nila ni Pacquiao. At ngayon, puntahan natin ang paghihiganti ni Pacquiao sa 2nd laban nila ni Morales. Bago ginanap ang labang ito, ay nagkaroon muna ng warm-up fight sa kanilang dalawa na kung saan sa kasamaang palad na talo si Morales kay Zahir Rahim. Malas lang dahil siya pa naman noon ang main event. Sa kabilang dako, si Pacquiao naman ay nanalo dito. Ngunit may sinabi si Pacquiao na kung saan uminit ang ulo ni Morales bago naganap ang 2nd fight. Ito at pakinggan. Me ganó y terminando la pelea en la conferencia de prensa, Pacquiao se hizo como el digno de decir, no importa que haya perdido, voy a pelear con él. Ah, espérate, ¿cómo que no importa que hayas perdido, cabrón? Pues si yo te gané a ti, olvídate si perdí esta noche, ¿no? Yo te chingo a ti. Tatanungin ng interviewer nito kung kaibigan ba sila ni Pacquiao. Ang sagot ni El Terrible. ¿Con Pacquiao te llevas bien? Sí, me llevo bien. ¿Sí? Me llevo bien. En su última pelea me invitó, estuve ahí. Siempre nos hemos llevado bien, o sea, con respeto, ¿no? Sí. Hice un par de comerciales con él allá para una cerveza en Filipinas. Muy bien. Sa sunod na yugto, ay isasalaysay ni Morales ang mga nangyari sa Pacquiao fight numero 2. Sasabihin niya ang pinakamalaki niyang pagkakamali sa desisyon sa laban ng ito. Me tuve que regresar con Pacquiao a hacer la 2 en 130 y no me dejaron otra opción más que si quería la pelea. En ese momento ya parecía que yo la necesitaba más que él. Y entonces hice la 2. Yo creo que eso es uno de mis mayores errores, ¿no? El no haber tenido paciencia para poder, pues, o que no se diera, o que se diera en un momento donde estuviéramos en igualdad de peso. Porque él decía que ya no iba a subir más de 130 libras y terminó peleando en 154. Sí. O sea, eso fue una mentira. At pinaliwanag niya na sana di na lang muna niya tinanggap ang Pacquiao fight
sa 130-pound weight class noon. Pues eso fue una mentira. Acepto la pelea. En mi ver, en mi sentir, le voy ganando al inicio de la pelea. Más claro que la primera vez. 6 rounds. Y luego empieza la caída, ¿no? Pinche avión iba a la luna a conquistarla y de repente... Houston, hay problemas. ¿Qué pasó? Se acabó la gasolina, güey. Y pues se acabó la gasolina. Y mi cuerpo ya no reaccionó. Y aparte, pues él llegó. Y ya, sí, me costó mucho marcar 130 libras. Siguro, wari niya na kung tinanggap niya ang fight sa mas mataas na weight class, malaki ang chance niya kay Pacquiao. Sang-ayon ba kayo dito? Pagpapatuloy natin ang interview nito sa mga revelasyon niya sa Pacquiao Morales 3. Ito at panoorin. Hago la Pacquiao 3. Despuesito. Sí, no hago ni una otra. Hago Pacquiao 3, pasa lo mismo. Pero llego todavía... Esa fue en enero y la otra fue que era en noviembre. Sí. Sí, llego más cansado, más tronado. Y pues, aunque me llevaron con... los científicos y me bajaron de peso y me tuvieron entrenando y también fue en 130 esta. También fue en 130. Yeah. Obserbahan natin ng mabuti dahil sasabihin ni Morales ang rason kung bakit naging super aggressive siya bigla sa second round ng fight na ito. Isang revelasyon na ngayon lang sasabihin din niya. Ito at pakinggan. Ya finalmente terminó esa pelea. Primer round entro, le tiro golpes, veo que no lo muevo, me tira golpes y me sacudo para atrás muy fácil. Agua, cabrón. Bueno, ahí va lindando otra vez. Y otra vez, y dije, ay, güey. O sea, en esta tercera venía más pesado, ¿no? Pues 130, nomás que sí. Él venía tomando más fuerza, ¿no? Yeah. Tomando más fuerza. Y yo cuando sentí que no le hacía nada, yo dije... pues me voy a jugar un vivo a México. O me voy o me quedo, ¿no? Y le aceleré y le aceleré y le aceleré. Y en el segundo round me agarran con un golpe en el oído. Me caigo y me cuentan, me levanto, sigo la pelea. Y en el tercer round, el hecho es que la última vez que caí, cuando caí sentado, volteé a ver a mi papá a la esquina. Estaba muy ansioso, ¿sabes? Demasiado, sí. Muy, 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 muy ansioso. Entonces, lo veo y regreso la vista a mí y me quedo pensando en la familia, los hijos, mil cosas. Ganito kalakas si Pacquiao. Dahil sa tama sa ulo ni Morales, napaisip siya bigla at naalaala niya ang kanyang talambuhay. Imagine nyo na lang. Panoorin pa natin, isasalaysay niya kung pakinabang ba ang magpatuloy sa sitwasyong ito. Ito at tingnan natin. Y si realmente valía la pena levantarme sí. Cuando no me sentía, no estaba bien, ya me habían tirado 3 veces, o sea... Ya... Sí, sería ir a pararte a recibir más daño en una pelea. Más daño en una pelea. Que te y a lo mejor me ha costado mucho que la gente... mucha gente no lo entienda eso y te digan y joto sí. Y mucho un sinnúmero de cosas no entendiendo lo que realmente pasa. Entonces yo asumí la responsabilidad y volteé a ver a mi papá y le cerré el ojo como diciéndole hey, sí, ahí estuvo ya. At eto nga ang buong historia ng digmaan ng mga legends na kay Pacquiao at Morales. Magandang balita dahil mas may marami pa tayong pabaon na ganitong content sa susunod. At kung na-appreciate nyo ang video dahil matagal din nating pinagtrabahuan ito, isang suntok sa like and subscribe ay sapat na. Hanggang sa susunod, salamat po mga kaboxing tayo. Boxing.